Mo <laughs> mo <laughs> La semana pasada recibimos en nuestro set de entrevistas a la reconocida actriz Jenny Soria, quien nos contó sobre sus inicios en la interpretación y sus experiencias sobre todo en el medio televisivo. Esta noche regresa junto a Joel del Río para comentarnos sobre su paso por la pantalla grande, en la que cuenta ya con varios títulos importantes, uno de ellos premiado en el más reciente Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Disfruta la entrevista y recuerda después nuestra habitual sección consagrada a la crítica cinematográfica. Buenas noches, bienvenido sea a este su espacio de la entrevista en Te Invito al Cine. Que hoy, como anunciamos el viernes pasado, eh, continuamos la conversación. Para mí, muy placentera, iba a decir placenterísima, pero seguro que el director de este programa me regaña, porque esa palabra no debe existir. Muy placentera con eh, Jenny Soria, mi amiga Jenny Soria. Sagran aquí que Jenny Soria. Y vamos a. dejamos pendiente todo lo que es la trayectoria cinematográfica, que ha sido más corta de lo que debiera. Pero bueno, todo el mundo sabe los problemas eh, del cine en Cuba, sus problemas de producción, quiero decir, y de presupuesto y de todo y Pero no obstante, Jenny tiene algo de qué hablar en <laughs> todo este tiempo que vamos a dedicar a su participación en diversas películas. ¿Cómo llegaste al cine? Eh, llegué al cine la primera vez con la película del Benny Moré. Tenía también 16 añitos, algo así, donde el director... ¿Te allí? No te recuerdo. Eh, no, no, no. O sea, fui a hacer casting divinamente ah. para un personaje, pero el director me dice que, bueno, el personaje era una mujer un poco más madura y... Y qué entonces que lo que tenía eran unas bailarinas y coristas para trabajar en todas las escenas musicales bailar. con el Benny Morales. Y tú que sabes bailar. Exacto. Encantada. Encantadísima. Eh, esa fue la primera experiencia que yo decía, <laughs> no había hecho televisión. Yo decía, y esto, esto va a ser mi, 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 mi lo que yo quiero, lo que yo sueño, esta repetición y estas horas y aquí, y este desgaste. Porque realmente el trabajo de nosotros es muy sacrificado, lo es, hay que amarlo. Y, y sobre todo el cine. Luego vino bailando con Margot. La con... gente se piensa que es un mundo uh -huh. de premier y de uh -huh. eh, vinos caros Exacto. y de invitados extranjeros, uh -huh. pero esa es ser una pequeñísima uh -huh. parte es de la profesión. una pequeñita parte y luego vino eh, bailando con Margot, con Arturo Santana. Eh, donde pude conocer a Barra, que para mí era también una es una de las grandes actrices también ¿Qué hacías en bailando final. yo hacía Margot el personaje protagónico. es la jovencita exacto la Margot ¿Ese joven era, el papel, era más largo exacto era el papel todo todos los antecedentes oh, yeah. de su historia de cómo conoció su amor cómo lo perdió uh -huh. toda la etapa de ella también dentro de la mafia ahí tuve también que hacer algunas escenas de de, ¿De baile y de no? canto eh, ¿Cantaste y bailaste tú misma? Sí, sí, como no. Cómo Faltaría no, querido. Más. Y falta más. Yo tengo más para dar. Me estoy preparando. Lo Fíjate, sabemos, lo, lo sabemos. Hasta que no haga un musical no voy a parar. Entonces, eh, luego vino eh, Insomisas. Fernando tú conocías, ah, espérate, eh, para un poco bailando Vamos con fatal. Margot, sí. No, no, quedarnos en este punto donde estábamos. ¿Tú conocías a Santana de antes? Conocí a Santana de, de, de trabajar en videoclip. Como ah, tal. porque habías hecho videoclips a esta altura. Uno, uno solamente. Uno solo. Ah, antes de. De, de, bailando. de bailando. con Marcos, sí, había hecho otros videoclips. Y con Santana había trabajado en uno. Ya lo conocía como director de videoclips. ¿Te cuál era? No. <risa> <risa> Disculpa. Tú has pasado Mira, por pasa? muchos videoclips, has Han, hecho muchos. Ha pasado tiempito. Sí, pasado antes tiempito. de continuar con el cine, debíamos hacer un paréntesis <laughs> en el video musical, que es como a mí me gusta decirle. Sí. Porque. Eh, que tú nos cuentes. ¿Qué, le puede, ¿Qué te ha aportado a ti? Uh -huh. A lo que le aportó a los demás, ya no lo contarán cuando los invitemos, pero a ti especialmente. ¿Qué te aporta la actuación de un videoclip que es una obra tan corta? Tan corta. Bueno, yo he tenido la, la, la oportunidad, la dicha de los te videos Cepeda que me encantó lo exacto que tú haces. he hecho dos videos con mi Cepeda uno con Beatriz Márquez Ay, que han Beatriz sido bueno han sido pequeñas historias yo lo veo como pequeños o sea cortometrajes y donde he tenido la dicha como te decía de, de trabajar con grandes directores con Alderete Joaquín eh, derete que fue el de Beatriz Márquez, que tuvo nominación también en los sí, Lucas. Sí. Entonces eh, creo que en momentos tan sí, cortitos también hay que darlo como, hay que transmitirlo todo, ¿no? En esa historia. Todo el espíritu de una canción. Tan sublime como es. Era Te espero en la eternidad, creo. Te espero en la eternidad. Exacto. Y eh, en otros videos Cli donde también, eh, también el marketing, ¿no? Del video Cli, eh, eh, la cuestión de, de venderte también eh, bonita, físicamente, en una historia. No, pero eso tú lo tienes por descontado. Creo. Eso no tienes que hacer gracias, ningún esfuerzo. Mi amor. <laughs> pero creo que eso también es parte de nuestro trabajo. la historia del video de Ibe, que si no recuerdo cómo se llama, era como una persona que se iba. País. País. Era la, la, canción. la canción se llama País, donde yo hago Dibet, se peda, eh, jovencita, joven. donde está en esa contradicción de irse o, quedarse. irse o quedarse y cuando regresa ya pasa muchas contradicciones que nos pueden pasar a todos los seres humanos ha perdido tiempo con su mamá con, de, de vivir experiencias con su madre su vida ha cambiado tanto regresar a las raíces pero el relato que nos hace Jenny, Y todo eso está en el video lo puedo eh, confirmar sí, 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 todo sí, lo eh. que ella dice sí. es más largo que el video mismo no, <laughs> es decir tienes no. que hacer un compacto eh. de emociones no sintetizar todo, eh, eh, escenas que sean puntuales para dar todo lo que queremos y eh, transmitir exacto esas intenciones Debe dentro ser de la historia. Preciso volver a este amor que construimos. Sombra de la noche, mis siluetas y el paso del camino. ¿Te han dado premios Lucas y todo por actuación? He estado nominada, pero no he tenido los premios. ¿No, ¿No tenido... te han dado los premios tú No, no. Oh, es que, que en los premios con... Lucas pasa algo que, bueno, yo se los respeto, pero siempre hay Cuidado, como... Cuidado, que yo soy jurado. Ok. Por lo que a okay. No, no es nada malo, no es dale, nada dale, malo. Es el sentido ahora. que eh, eh, está la categoría de actrices, ¿sabes? Eh, actuación femenina y actuación masculina. Entonces en los Lucas estamos todos. Están todos un mundo. Estamos todos. Es una categoría de los actores. Y entonces Cruzata está completamente abierto a todas sugerencias. Si tú crees que debía separarse, pues se separa. Pero sí. a veces no hay ni siquiera muchas propuestas para nominar. También, exacto. Y a veces también. hay muchísimas. También, exacto. Y se nos quedan y gente que de mérito. Y hay que unirlos sí. todos, sí. exacto. Eh, pues nada, eso pasa. Pero lo que sí es cierto es que ha sido muy destacada tu participación en esa modalidad, a la cual no todos los, las actrices y actores le prestan demasiada atención. Uh -huh. Quedamos en Bailando con Margot. ¿Cuál fue el próximo proyecto? El próximo proyecto fue Insumisas. Con el, Insumisas. Con Fernando Pérez, exacto. Fernando Pérez. Te llamó Fernando. ¿Cómo fue? Mm, ¿Cómo fue tu fue... encuentro con Fernando? Yo había eh, en el año 2000. <laughs> Algo. Algo. Eh, pasé un taller de actuación con Fernando Pérez. Ah, ya se conocía. Eh, ya, sí, nos conocíamos. Donde él era. Eran varios eh, estudiantes con distintas historias. Y, y ahí Fernando trabajó mucho conmigo en improvisaciones, o sea, tuvimos como un diálogo entre director y actriz. Y para mí fue una experiencia hermosa poder trabajar con, con Fernando en ese taller porque aprendí mucho, mucho. Era también con una directora argentina que traía nuevos métodos de actuación. Pasaron como dos años, Joel. Usted no ha de aprender. No. Y eso es muy bueno. No, <laughs> exacto. Como dos años. Y entonces están haciendo, yo había hecho... En teatro con Tony Díaz, eh, Escándalo en la Trapa, que era igual de esta historia, ¿no? Pero yo hacía Enriqueta Faber en el teatro. Yo hacía el personaje protagonista. Y te cambiaron el otro personaje. Y yo voy para el casting con muchísima emoción pensando que era Enriqueta Faber, Enriqueta Faber, porque bueno, también es un personaje her hermoso, durísimo, lleno, sí. durísimo. Y lo había pasado por teatro. Y cuando llego, me dice Gloria a su asistente: eh, No, estamos buscando a Juana de León. La Juana de León que yo tenía en el teatro era un personaje lindo, pero solamente salía, ¿cómo decirte? casi al final sí, claro, con escenas hermosas. Además, sí, pero la, un poco pero la chivata, no, no tenía <laughs> un poco. Sí, sí, no claro. tenía esa contundencia como la, te, la tenía en el guión de la, de la película con Fernando. Eh, fue un casting duro, Fernando lo sabe, que, que no estoy casting, mintiendo. Pasaste por un casting. Hace por Tú casting como, otra, tres meses, como tres meses, como fueron tres meses de casting. Difícil. Sí, sí, yo tenía muchas cosas en contra. Primero, eh, tenía en contra el físico, que no era el físico realmente que... ¿Que yo buscaba? No, no, no era el físico. Fernando siempre me decía... Porque okay, eras como muy linda. Después, bueno, me gusta decir eso, no pero bueno, decir, pero no, no me, me gusta pasó. decir eso. Pero yo decía, tú sabes que los casting uno siempre va bonita y arreglada, no sé qué. La asistente me decía, no, no fea, validea, deja de dormir, con... ojera, los pelos así, yo decía... Ok, vamos para allá. Vamos para allá. Y entonces las cejas también las tenía muy fina. Tuvieron que ponerme también pelo a pelo, muchas cejas, para dar también ese salvajismo de personaje. Y yo era como un todo, y yo tenía el, entonces, el pelo muy largo. Cuando ya quedé para el personaje, díseme Fernando, ese pelo se va. <laughs> Por ahí empezó, ya tú sabes. Y entonces, eh, ¿Qué eh, significa se va? Se va Es te que se que cortar? cortar completo. En misa me, me dejaron el pelo por Era acá, cortico, cortito. Sí. Y entonces me acuerdo que estaba frente al peluquero, que me quiere muchísimo que hemos trabajado juntos. Me estaba cortando el pelo, y me dijo, me hizo un corte ahí, chulo, ¿no? Y Fernando estaba así frente al espejo y me dice, dame la tijera. No me digas tú. Y empezó el chac. Así te mejorieron como una, cucaracha, Ay, una, y gallina una... Tusada, parecía. Pero yo fui para mi casa feliz. Ay, ya, feliz, feliz porque me encantan todos esos retos Además, también. No, Fernando Pérez, tú sabes que O uno... sea, ya, ya, me puedo morir tranquilo. Oye, atiéndeme. Hay otra cosa que es mucho más complicada, difícil de responder a, a tu vez, pero tienes que tener mucha confianza en mí, de que yo no voy a hacer ninguna pregunta que te ponga en ningún aprieto. Claro que no. Se sabe que eh, la actriz francesa tenía un método que no es el de Fernando para trabajar con las actrices. De mucha Fernando es muy eh, de favorecer la creatividad, la improvisación dentro de ciertas normas. Y la actriz venía <coughs> con su personaje concebido Totalmente. y no había manera de cambiárselo, porque eso está estipulado en coproducción, con papeles y, y contratos y cosas. Fernando uh -huh. no podía hacer nada con eso. Ella nada. llegaba y tiraba lo que ella tiraba. Bien, es una actriz muy profesional. Uh -huh. Pero ¿cómo tú hiciste pero, para pero, tú trabajar con un método con el director y ella con otro? Cuando fue. hacían pareja en casi todas las escenas. Sí, fue complicado porque es una actriz, por ejemplo, que no, no le gustaba ensayar. Yo también soy muy dada a ver qué puede dar una escena e improvisar. Pero yo tengo que saber eh, que tú vas a estar ahí parada, yo tengo que saber hasta dónde puedo tocarte, si te molesta tocarte así o no. Exacto. Que fue una de las cosas que pasó en una escena. Era una persona extraña eh, y, eh, en todos los sentidos. Y entonces, de contra extranjera. Exacto. Fernando, a mí lo que me dio mucho fue el apoyo de Fernando. Claro. Y mutuamente, fue recíproco con los dos. Eh, los dos estábamos claros de lo que estábamos trabajando y teníamos como un mismo objetivo que era el resultado de una, de una linda historia. Y entonces yo cuando trabajaba con ella, Joel, simplemente me enfocaba en conectarme con ella. Eso sí tenía. O sea, cuando nos mirábamos y ella estaba presente sí, ahí. Ella estaba. Ella estaba. Lo que a la hora de... A la hora, exacto, pero yo también necesitaba tener una seguridad una cuando ella... Eh, eh, estuviera en escena conmigo sí, y demás. Sí, y sí, también sí, hubo una escena que, que, que nada estaba en el guión es? establecido. ¿Qué? Lo que pasa es que como no ensayamos, se la había no olvidado. Entonces, aprender. yo entré a una escena que es cuando ella se le desnuda completamente, que le tengo, es clave la en tengo la película. que es clave. En la película recordamos que en Insumisa está el asunto de que es. Una mujer disfrazada de hombre, uh -huh. disfrazada tal vez no sea la palabra, que se asume hombre, que se, asume se hombre. entiende hombre y tiene una relación con otra mujer que es tu personaje. Eh, yo sé. Y entonces en el momento que ella se descubre mujer, es para el espectador y para ti, Algo... todo una cosa muy fuerte. muy, muy contradictorio. ¿Eh? Y, y llevaba en el guión a bufetearla. Y yo, por miedo, porque mi no habíamos ensayado esa escena, no Difícil, sabía hasta claro. dónde podía llegar con esa actriz. Eh y no 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 hice no hice no la bofeté Y recuerdo que viene el director Fernando y dije, bueno, el director es como un, como tú, sabes, tu figura paterna en una en un trabajo y vino por detrás y me dijo. Suénala. Está, porque eso lo lleva. A la claro que lo lleva la película. Lo lleva. Y quedó en una sola toma. Porque eh, ¿Y le ella, ella se molestó, o ¿no? Se molestó mucho se molestó mucho y o sea, todo el equipo lo que estoy diciendo acá no me dejara mentir que me quería hasta demandar y todo porque dice que yo era una loca pero si y demás guión. Está, eso fue lo que no tuvo eh, ella no tuvo respuesta Manera para eso de... porque Ojalá. ahí yo le digo entonces tú, tú no estudiaste antes de venir ayer exacto y sabía que tenías esta escena y te colocabas en pero además en o sea de... también ábrete a nuevas cosas que no te establezcas solamente en algo que esté ahí en una escena Ábrete también a, a, a fluir y a crear, que lo que pueda venir espontáneo pueda aportarle más de lo que está Ahora, escrito. Tú cuentas como para, para la cinefilia. ¿Le diste duro? Le di duro. <laughs> Pasemos a otro tema. En Insumicia, muy duro. ¿cuáles fueron los grandes retos de Insumicia, aparte de este problema con Silvita Stubb, que se llamaba, se llama la actriz? Es eh, un personaje duro. Era un personaje, duro, duro. exacto, muy duro para Porque mí. Porque tú, el espectador, a ver, te voy a decir lo que me pasa a mí con tu personaje que tú, tú nunca sabes a ciencia cierta qué piensa ese personaje mm. ni qué desea. Porque tiene, entonces tú tienes que mover en un, un rango de ambigüedad y que es difícil. Y a mí me parece una gran actuación de esta señora que tengo aquí al lado, Gracias. lo que ella hace en Insumisa, porque ella mantiene esa ambigüedad hasta que puede, mientras puede. Y cuando el personaje estalla, estalla también desde el principio de que ella tuvo una historia de amor con esa mujer. Y eso está claro para ella tenga que hacer lo que tenga que hacer Exacto. con eso, obligada por la época y por las circunstancias. Pues esa, esa ambigüedad fue un punto que desde el principio el trabajo de mesa siempre lo estableció Fernando y lo planteamos que nunca se podía perder en ese personaje. Y creo que el reto más eh, fuerte para mí fue el final de la, de la película. que eh, yo no, o sea, siempre tienes como una distan un distanciamiento de personaje, ¿no? Pero para mí era algo brutal que esta mujer, después de todo lo vivido con ella, le fuera tan, tan, tan traicionera. Entonces claro. fue, fue la, la escena final fue una de las que más reto me planteó, porque mmm, en varias ocasiones la juzgué, juzgué mi personaje. A tu propio personaje. Eh, mm, y, y, y fue en algo en lo que tuve que trabajar. En distanciarme mucho más de lo que estaba para no juzgarla, porque yo estaba sintiendo otra cosa, me estaba dejando de llevar claro, por otra por cosa. De... Y Fernando me decía, no, no, y no. Porque o sea, lo histórico, lo que es real, fue que ella la denunció y la traicionó. Con un dolor de... que era la ambigüedad, ¿no? Con ahí, un dolor durísimo. Eso es lo grande. Pero es algo persona. humano también venir desde desde el fango duro y, y no querer regresar ahí. Y no querer regresar. También es, uno es humano. De los móviles de tu personaje. Y, sí. y, y es el muy humano lo entiende perfectamente. En fin, una gran película que ha sido subestimada insumisa y tu actuación tal vez eh, te la han celebrado mucho. Me la han celebrado mucho. Sí, claro que sí. sí. Justamente. No puedo, no puedo es decir. decir no, otra tengo cosa. que decir que soy yo solo que dice que. <laughs> no puedo. Está muy bien. Y a toda... Después de eso, ¿qué pasó? Después de eso vino Avana Selfie. Avana Selfie, donde haces una especie de personaje <laughs> medio. Marilyn Monroe o algo así. O Sofía Loren ¿Qué o qué tuvimos ¿Cuál fue tu molde? Eh, inspiración? <laughs> ¿Mi o nada inspiración? Mi inspiración, no. No, no, no hubo una mujer en específico, específica. no. Yo ¿O tomaste yo, de ti misma? <laughs> tomé mucho de mí. Tomé mucho de mí. Eh, de algunas. Eh, digamos como que circunstancias donde, donde una ya no Has está ligera, por ¿no? Mire cómo tú participas el personaje Así divina. Una cierta dejadez. Sí, una cierta dejadiz Y al mismo tiempo provocativa. Que a veces no puedes por tabúes sociales, digamos, uh -huh. eh, plantearlas en, en la vida normal. Ah, lo que me parece yo, un pastel. El personaje fue súper divertido. Sí. Muy divertido. ¿Quién era el actor que decía la... la... <laughs> Saúl Rojas. Saúl Rojas fue mi, mi compañero de, 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 de ¿sabe? compartir escena. ¿Y cómo es tu relación con los tacones? Los tacones, sabes, lo, <laughs> se los iba a tirar Digo, en porque la cara, el que a Santana. La película, sabe que los tacones tienen una cierta. Sí, eran los, <risa> tacones, <risa> los tacones, los tacones, tacones lejanos de, de Amodovar. Pero eh, eran las 3, 4 de la mañana, te los fueron dos días de grabación porque fue una película que hicimos en un tiempo récord. Sí. Y, y los tacones, pues, pues fue algo de las cosas que tuve que, que aguantar así durísimamente, porque al final también estaba muy ligera, tenía como muchos movimientos ligeros. Y estaba muy cómoda. Pero los tacones me ayudaron. Los tacones a componer me ayudaron. ¿Cómo poner el personaje? ¿Eso cómo fue? Claro, porque cuando tú estás descalza o estás en zapatos bajitos, eso te modifica. Pero al estar divina, ¿no? el estar en ese estado de embriaguez y demás, tú los tacones los tomas en un obstáculo que no te permite caminar y te ayuda. Te ayuda, te ayuda. claro A, ya, a ya, mí ya, los tacones me, me, me ayudaron. Dije, bueno, si tú, tú vas a ser parte de este sufrimiento, de este asunto, tú vas a aportar. <laughs> lo vamos a asumir. Tú le vas Oye, a aportar. Oye, no quiero que se me acabe el tiempo sin hablar del resto de tu carrera cinematográfica. No, allá. ¿Qué más hay? Ahí. Eh, Oscuros Amores. Oscuros Amores. De Gerardo Chijona, que la eh, fue la, la primera el, el año 2023. 22, 22, en diciembre o sea, de dos sí. exacto y en el festival del de, el festival pasado fue la película Aislados Aislados, Aislados. vamos a hablar de Aislados que se ha visto menos Oscuros Amores se ha visto en pantalla grande es que, claro. entonces Aislados qué cuento te toca el es cuento, una película de esa de eh, antología que se llama exacto. es decir dividida en cuentos mi y cada una tiene una directora mi directora fue Sailín Carbonel es una historia eh, también eh, enfocada en el todo el momento también del coronavirus que además firmamos también en ese tiempo también, eh, donde es una relación entre madre e hijo que tienen una situación económica muy dura y su profesor, el profesor de la escuela, eh, el, profesor lo, de él. el profesor del niño lo comienza a juzgar eh, de todas las situaciones que está planteando el niño en sus estudios y demás, porque la madre también, el niño tiene que trabajar en la casa porque somos dos, entonces, cuando el profesor comienza a visitar la casa de ellos, que se empieza como que a introducir en toda la historia de ellos como tal, se va dando cuenta de lo, difi de lo, de lo difícil y complicado que está haciendo la vida de estas dos personas. Y que el niño al final también tiene que asumir ser el hombrecito de la casa. Entonces, eh, eh, comienza una historia entre ellos tres, donde el profesor comienza a comprender... Empieza... El lado se va a poner pronto y no tenemos más tiempo. Disculpa que te interrumpa, pero... Para este ¡No te... programa! <laughs> tiene que volver <laughs> <No>. a venir. <laughs> Eh, para hablar de aislados y de otros proyectos. Vamos a estar hablando de aislados próximamente, eh, a partir de los directores, vamos a ver a quién conseguimos invitar y que venga además. Bárbaro Marín, está dentro de la historia. Está dentro de la historia. Sí. ¿Quién es el profesor? Es profesor. Ya. Pues hay que ver aislados entonces. Hay que ver aislados. Y eh, no te puedes ir de, esta, de este programa sin recomendarnos una película, una película que te guste hasta el punto de, como se dice en lenguaje coloquial, que te mate. A mí la película que me mata, que son muchas, pero una en específico porque me puedo identificar mucho como mujer es Los Puentes de Madison, de Converge Street y Clint Eastwood. Te iba a preguntar que con qué zona de personas te identificas. Pero eso no, no, no. Eso es secreto tuyo. Bueno, creo no, que si es, es un tan conflicto complicado. humano de donde creo que todos nos Todo podemos colocar en ese momento. Incluso hombres y mujeres, cualquiera. Totalmente. Entre lo que tienes establecido y tienes ya y la tentación y entre de entrevivir lo que realmente, realmente una sientes. Una nueva uh. pasión. Y la actuación de Meryl Streep? ¿eres admiradora de Meryl? Mucho. 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 Por eso a ella le gusta tanto Los Puentes de Madison, que además es un peliculón. Esta es tal vez la más grande película romántica de esa sí, década, sí. De los años 90. Sí. O una de ellas, para no ser absolutos. En fin, amos mío, terminamos. Por ahora. Por ahora. Porque Usted tú es una vas invitada a a invitar, permanente, porque claro. Porque voy a para este arriba programa. de muchas películas más. Claro que Así sí. Que te ahí. lo estamos deseando desde aquí. <laughs> en este su programa, Te Invito al Cine. Las películas de eh, catástrofe de toda la vida que se llamaron así en los años 70 fueron muy populares. Eh, ¿Qué sé yo? Volcán, Tiburón es también una película de catástrofe de alguna manera. Y muchas otras que existieron ahora se llaman, o, o sus pariguales eh, de la época presente, se llaman películas de supervivencia. Y si algo avala, si algún título del presente avala ese cambio de denominación, sería La Sociedad de la Nieve. Es una película española que cuenta en su primera parte de la catástrofe y en su parte más notoria, segunda, eh, la supervivencia de un grupo de personas. Un accidente que realmente ocurrió en una línea aérea uruguaya y por supuesto el avión se cayó y nada menos que en lo más alto e inaccesible de la cordillera de los Andes. Eh, eran cuarenta y tantos pasajeros y sobrevivieron solo 29. Estoy hablando de las circunstancias reales, porque la película, por supuesto, no puede tratar 29 personajes al unísono. Se concentra en unos pocos para hablar, y es el verdadero tema, más que la catástrofe y más sobre que la supervivencia. La película habla de la desesperación, del de miedo, del de hambre también, del frío y de más que de todo eso de la condición humana tan frágil Sabemos, que tenemos algunos en circunstancias de crisis y cómo esa condición humana puede erosionarse y dejar de ser. Es decir, cuando llega el punto en que los seres humanos dejamos de serlo y nos convertimos en unas bestias sometidas solo al instinto de eh, supervivencia sociedad de la nieve, eso es lo que tiene de grande. En cuanto a los puntos que habría que cuestionar, en mi caso, por lo menos lo que no me gustó a mí, a usted le puede parecer otra cosa, es su tal vez excesiva recreación en el sufrimiento, en el dolor, y eso tiene que ver con una inclinación de su director, J. A. Bayona, al cual debemos también una película como Lo Imposible, aquella de Tsunami, de que había un matrimonio, creo que eran norteamericanos, no, eran españoles precisamente en lo que estaban interpretados por artistas norteamericanos, eh, intérpretes norteamericanos. Naomi Wax era ella, me acuerdo. Y el caso es que allí se veía todo, era también concentrada en el momento de la, la, la catástrofe, era los primeros minutos y después era como la madre encuentra al hijo y todo aquello, padecer en el medio de una zona completamente inundada de agua, una zona de catástrofe. Algo así es, eh, repite el director, en La Sociedad de la Nieve. Y también concentrándose mucho en el dolor físico, en en esto tiene algunos matices de filme de horror la película, porque a uno le llega de una manera casi física el horror, el miedo de encontrarse alguna vez en una circunstancia parecida. Abusa también a ratos del sentimentalismo, de. Eh, hay un exceso como de. Exceso tal vez no sea la palabra. Hay una recreación, no sé si necesaria, para hablar de todas estas cosas que ya he mencionado, en los gritos, en la histeria, en todas estas cosas, pero a su favor, hay que decir también, porque todas las películas tienen elementos a favor y en contra, y en esta pesan mucho los elementos a favor, eh, está también. Ese cuadro de la resiliencia humana que es muy notable, muy notable y un cuadro de intérpretes además que fueron sometidos a no sé qué condiciones voluntariamente, ellos lo hicieron lo hicieron y quedaron todos muy delgaditos, claro, para representar el papel del hambre que pasan después de la catástrofe. En fin, son, es un cuadro de actores viable tú, todos bastante jóvenes y eh, todos muy puestos en función de que el proyecto saliera con el verismo y la hondura necesaria para recrear esto de la que les decía, que es la zona más importante de la película, que más me complace a mí, de la erosión de la condición humana. Una erosión para la cual no es necesaria una catástrofe ni que se caiga un avión. Uno lo sabe a veces, de manera terrible, ¿no? Pero el caso es que la erosión de la. Condición humana, repito, es la parte que se muestra con más detalle y con más riqueza en eh, la sociedad de la nieve algo que ya había hecho realizado como ya dije en lo imposible y también en una película como eh, un monstruo que recuerdo cómo se llamaba esa película ben, era aquella que había un árbol que se convirtió en un monstruo y entonces había un niño y una madre o una abuela con cáncer en fin que al director le gusta esto del sufrimiento y de la soledad de los personajes ante el miedo y el aislamiento aquí está entonces la sociedad de la nieve que creo ya ha sido programada en televisión según me han contado, y eh, es, es, es eso: una película que duele, que duele de una manera física, incluso cuando la ve, y que también puede darnos tres o cuatro lecciones de eh, lo que ocurre en situaciones muy complicadas. Una gran película, eh, debiera verla, <laughs> debiera verla, y juzgar sobre ella, que no tiene que ser de la misma manera que yo lo he hecho. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de cada una de nuestras secciones esta noche. Te propongo el próximo viernes volvernos a encontrar para seguir aprendiendo sobre el cine que se realiza en nuestra isla. Será siempre a la misma hora, por esta, la señal del canal educativo. Para que me des la oportunidad también de decirte una vez más, te invito al cine.